Buenas tardes. Y ante todo me gustaría agradecer a Manuel y a la Fundación la oportunidad de poder hacer esta presentación. Mi tarea es realmente muy vasta. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en la investigación en física de partículas desde el punto de vista teórico en el futuro previsible o al menos en los próximos años? Es un mundo enorme, por motivos que voy a tratar de explicaros, y me voy a aproximar a él de manera un poco impresionista. Voy a ir dando pinceladas, sobre todo, de los misterios a los que nos enfrentamos y de cuáles son los motivos que tenemos, tanto experimentales como teóricos, para preocuparnos por esos misterios. Y lo que puedo adelantar es que mis conclusiones van a ser que estamos en una gran época, porque entendemos muchísimas cosas, como se ha visto en las charlas que ya hemos escuchado, pero en el camino que nos ha llevado a esa comprensión, sobre todo hemos aprendido también mucho sobre nuestra ignorancia. Hemos aprendido que hay una cantidad inmensa de cosas que no entendemos en física fundamental. Y no solo eso es una perspectiva estupenda para un teórico que quiere tener territorio que explorar, sino que es una época de grandes descubrimientos. Y no he podido resistirme a empezar mencionando algo que ha pasado hace poco más de 3 horas. Esto es la primera imagen que tenemos del agujero negro supermasivo que hay en el centro de la Vía Láctea. Yo estaba siguiendo la presentación hace un rato y realmente es algo que me parece emocionante. La historia de este objeto es la historia de la ciencia en las últimas décadas. Recuerdo leer de niño sobre la posibilidad de que hubiera agujeros negros, de que hubiera agujeros negros supermasivos, de cómo se identificó una fuente de rayos X que podía ser consistente con un gran agujero negro. Y después de mucho tiempo, de muchos esfuerzos, de una enorme comunidad, hemos llegado a tener una imagen de la sombra del agujero negro, esto que hay en el centro, una región, el tamaño del horizonte de sucesos, la región de la que nada puede escapar, que tiene unas 10 veces el tamaño del Sol, y ahí dentro hay como 4 millones de masas solares en masa. Y esta imagen de la materia que rodea el agujero negro, que se mueve a una velocidad tan alta que forma un plasma y emite luz que podemos ver. Esto es un ejemplo palpable, algo que ha ocurrido hoy, del nivel de grandes descubrimientos que tenemos entre las manos. Bueno, esto, por supuesto, es solo tangencial al tema que me ocupa hoy, que tiene que ver con la conmemoración del descubrimiento del bosón de Higgs. Y mi punto de partida va a ser algo sobre lo que hemos tenido unas introducciones excelentes, tanto en la charla de Juan, que acabamos de oír, como en la charla de mi colega, María José Herrero, la semana pasada. Y es el modelo estándar de la física de partículas. El modelo estándar, que está resumido aquí en una página, nos dice tanto cuál es el contenido del universo en términos de constituyentes fundamentales de la materia. Esta, si queréis, es la versión que nos ha legado el siglo XX de algo como la tabla periódica de los elementos, un esfuerzo por entender cuáles son las piezas más pequeñas en términos de las cuales se puede construir cualquier otra cosa. Y no solo en términos de estas piezas, sino en términos de las interacciones posibles que las pueden unir para generar estructura a nivel fundamental. Y son estas tres interacciones fundamentales, son tres de las cuatro que conocemos. La cuarta es la gravedad, pero la gravedad, de la que hablaré un poquito luego, es tan débil que no juega ningún papel a nivel experimental en la física de partículas que hacemos hoy en día. El modelo estándar describe prácticamente todo lo que hemos oído, lo describe muy bien. Acabamos de escuchar cómo las propiedades del bosón de Higgs, que fue teorizado hace más de 50 años, están siendo medidas con mucha precisión una a una por el LHC. Y el modelo estándar tiene una estructura muy rica, describe un montón de fenómenos, voy a hablar de alguno de ellos. Pero realmente, como decía antes, a pesar de este gran éxito, o precisamente quizás a causa de este gran éxito, aprender sobre el modelo estándar y en general sobre la física fundamental también nos ha descubierto las dimensiones de nuestra ignorancia. Sabemos que hay muchas cosas que no sabemos.
Y es muy tentador establecer el paralelo con lo que sucedió hace 100 años. Hace 100 años hubo la gran revolución en física fundamental, desde los tiempos de Galileo y de Newton, cuando se descubrieron las propiedades a pequeña escala de la materia, la física cuántica, cuando se descubrieron las propiedades a las que da lugar el principio de relatividad, es decir, que las propiedades del universo no dependen de quién esté mirando. Pero aquella época no era como esta. En aquella época había no era generalizado, pero se suele citar mucho esta afirmación que se atribuye a menudo a Lord Kelvin, pero que en realidad parece ser que la hizo Michelson, parafraseando a alguien desconocido. Esto reflejaría la impresión que tenía la gente a finales del siglo XIX o principios del siglo XX de que la ciencia había avanzado hasta un punto en el que había poco que descubrir a nivel fundamental, que lo que quedaba era limpiar el trastero, hacer medidas de mucha precisión, estudiar con detalle algunos fenómenos. Había pocas cosas que no encajaban. Por supuesto, eso se reveló completamente falso. En los 30 años que siguieron a esta afirmación, la física fundamental se revolucionó de manera total. Se descubrieron propiedades muy profundas sobre la estructura de la materia y del universo, y hubo esta época heroica de la física fundamental que ocupó las primeras décadas antes de la Segunda Guerra Mundial y luego se retomó justo después de la Segunda Guerra Mundial con la construcción de la electrodinámica cuántica y el principio de la física de partículas contemporáneas, si queremos. Bueno, esto lo citaba solo porque ahora no estamos en esta situación. Ahora no pensamos que sabemos mucho y que no hay motivos para esperar una revolución. Ahora estamos en una situación más parecida, y me gustaría hacer un paralelo atrevido, a lo que sucedía hace 2000 años en el mundo clásico. Esto es un mapa que hay en... Este es un códice bizantino de finales del siglo XIII, pero se piensa que reproduce bastante bien la visión del mundo que hay en la geografía de Ptolomeo, que fue la que dominó todo el periodo tardo clásico y medieval. Esto era el mundo conocido para los griegos y para los romanos. Bueno, es un mapa en el que están Europa, el norte de África, Oriente Medio, la India y China ya no se reconocen tanto. Y este mapa, si uno lo valora en términos modernos, con las distancias bien medidas, esto también lo sabían hacer ellos, es una franja de terreno que tiene así más o menos 10.000 kilómetros de largo por a lo mejor 4 o 5.000 kilómetros de ancho. Eso sería como el 5 o el 10% de la superficie terrestre. Es interesante quedarse con esto del 5% por el paralelo que haremos ahora. Lo interesante es que en el mundo clásico ya tenían el suficiente conocimiento para, en principio, deducir que esto era una fracción pequeña de la superficie de la Tierra, para saber esto de aquí. Porque incluso 400 años antes de Ptolomeo, Eratóstenes de Cirene, que era el bibliotecario jefe en Alejandría, había hecho su famosa medida del diámetro de la Tierra. Esta gente sabía que la Tierra era esférica. Y Eratóstenes aprovechó que tenía a su disposición los registros de la biblioteca de Alejandría. Los egipcios llevaban siglos haciendo medidas topográficas muy precisas porque dependían de ello para sobrevivir. Y consiguió medir el diámetro de la Tierra con sombras, con esta historia que seguramente mucha gente aquí conoce de medir el ángulo relativo entre la dirección del Sol en un pozo que estaba cerca de Asuán y el ángulo de la sombra que en aquel momento hacía un poste en Alejandría. Y gracias a estos datos topográficos tan precisos que había en Egipto, la precisión de esa medida era del orden del 2%, del 1, del 2%. De hecho, la imprecisión tiene más que ver con que no sabemos muy bien cuánto valía un estadio. Probablemente si supiéramos bien cuánto vale un estadio, la medida sería aún más precisa. En el mundo antiguo se tenían los elementos para entender eso, que conocían el 5% de la superficie de la Tierra, que había un gran mundo que explorar. Bueno, eso es más o menos lo que nos sucede ahora. Las cifras incluso coinciden. Lo ha mencionado Juan hace un momento. Sabemos, o creemos saber, que esta materia que llamamos ordinaria, sobre la que sabemos tanto, la materia que describe el modelo estándar,
solo es un 5% del contenido total en energía y materia del universo. El resto, el 95%, son cosas cuya naturaleza no conocemos. Algo más de la cuarta parte sería materia oscura, algo que gravita, pero no emite luz y que no parece ninguna forma de materia conocida, nada que esté en esta tabla. Y como dos terceras partes son energía oscura, algo todavía más misterioso, que sería el responsable de la expansión acelerada del universo que observamos. Este mapa de nuestra ignorancia, en realidad, no viene fundamentalmente de la física de partículas, viene sobre todo de los mensajeros cósmicos, viene de observar el cielo. Estamos muy convencidos de la presencia de materia oscura porque podemos observar, por ejemplo, su efecto... Podemos observar su efecto sobre el efecto de la materia, sobre la luz que nos llega de objetos muy lejanos y que se curva porque en presencia de algo como un cúmulo de galaxias, el espacio-tiempo se deforma y la luz siempre va por el camino más corto. Comparando la cantidad de materia luminosa que hay aquí con la cantidad de materia que gravita y que es responsable de doblar los rayos de luz, podemos saber cuánta materia total hay ahí. Lo podemos ver mirando las curvas de rotación de galaxias. Hay muchos motivos que nos sugieren la presencia de esa materia oscura, pero son básicamente mensajes desde el cielo. Lo mismo ocurre con la aceleración de la expansión del universo. La vemos midiendo el ritmo al que se expande el universo ahora y comparándolo con el ritmo al que se expandía hace 2 o 3 mil millones de años. Algo que se puede hacer, por ejemplo, mirando la luz de supernovas muy lejanas. Bueno, no solo tenemos estos mensajes del cielo. En lo que realmente se va a concentrar mi charla es en aprender algo de los mensajes que nos llegan de los otros mecanismos de exploración que tenemos. Nos gusta mucho hablar de estas tres fronteras. La frontera cósmica, estos mensajes que llegan del cielo sobre materia oscura o energía oscura. La frontera de energía, que es de lo que hemos estado oyendo hablar en la charla de Juan. Aumentar la energía de nuestros experimentos de colisión para intentar producir partículas nuevas, cuya masa es tan alta que necesita más energía para ser producida. Y luego tenemos lo que llamamos la frontera de intensidad. En la frontera de intensidad lo que hacemos es estudiar con mucho detalle, con mucha precisión, procesos que entendemos bien como punto de partida y precisamente como los entendemos bien, buscamos desviaciones pequeñas de las predicciones de nuestras teorías para tratar, tirando del hilo de esas desviaciones, de encontrar efectos de nueva física. Si se quiere mantener la analogía con el mundo antiguo, ellos ya miraban el cielo, tenían algo como el mecanismo de Antikythera para calcular posiciones de objetos celestes. La frontera de la energía sería ir más allá, sería zarpar de nuestras costas para intentar, en un mundo nuevo, a unas energías más altas, a una escala de distancia más pequeña, encontrar algo. No hemos estado allí, vamos. La frontera de intensidad es más parecida a lo que hacía Eratóstenes, una medida muy precisa, con mucho esfuerzo, que requería mucha base de trabajo para tener toda esa topografía precisa de Egipto. Estos son un poco los paradigmas en los que nos movemos. Y aquí, en este diagrama, veis que hay menciones de muchos problemas, ¿okay? Estos son básicamente problemas que no entendemos, son los misterios a los que la física de partículas se enfrenta. Y lo que voy a hacer va a ser elegir algunos de ellos para tratar de ilustraros. Van a ser los que tienen más que ver directamente con la física de partículas y con el intento de entender los límites y quizás trascender el modelo estándar. Voy a tratar de haceros entender sobre todo por qué son misterios y cómo pensamos para tratar de enfrentarnos a ellos desde el punto de vista de la física teórica. El primer tema del que quiero hablar, lo ha mencionado Juan antes, es la física del sabor. Sabor es básicamente en esta tabla el nombre de la partícula, de qué partícula estamos hablando. Eso es, en términos técnicos, un número cuántico. El sabor del quark up es up, el down es un sabor distinto, el chang es un sabor distinto, el electrón y el muón son sabores distintos de leptón cargado. En el modelo estándar, como decíamos, hay tres interacciones. La fuerte, que une los quarks para formar, por ejemplo, protones y neutrones. La electromagnética,
la que une los electrones a los núcleos atómicos, la que hace que yo esté sujetando este mando y vence el campo gravitatorio de la Tierra, muchísimo más fuerte que la gravedad. Y la débil, vamos a hablar un poquito de la débil. La débil es la que tiene que ver con la física del sabor, porque las otras interacciones, la fuerte y la electromagnética, no cambian la naturaleza de la partícula. Mientras que la interacción débil, sí, la interacción débil genera reacciones, lo vamos a ver en un momento, que intercambian las partículas de la tabla. Antes de llegar a eso, hay una observación más directa, que ya es interesante, y es que si uno mira las masas de estas partículas aquí, el tamaño de estas esferitas, quiere representar las diferencias de masa, pero esto es más preciso, ¿vale? Si uno mira las masas de, las partículas de la tabla, ve que hay diferencias inmensas. Los fotones y los gluones, que son los mediadores del electromagnetismo y de la interacción fuerte, no tienen masa. Todas las demás partículas sí. Esa masa, en el caso de todas estas de aquí, los neutrinos tienen una vida un poco aparte, no sabemos muy bien cómo funcionan, pero en el caso de todas las demás, su masa es directamente la intensidad de su interacción con el campo de Higgs. Por eso es muy importante entender, es uno de los motivos para entender la física del bosón de Higgs muy bien. Y estas masas se mueven en 5 órdenes de magnitud, eso sin contar las masas de los neutrinos, que son probablemente mucho más pequeñas. Desde el punto de vista de la física fundamental, que se apoya mucho en el paradigma reduccionista, tener un montón de valores de la masa, que no son predicciones, son ahora mismo parámetros de la naturaleza, que tienen una jerarquía tan grande entre ellos y cuyo origen no conocemos, eso es molesto, no nos gusta. Y eso ya es una motivación para tratar de entender esto en términos más fundamentales que los del modelo estándar. Esto está relacionado, como decía, con la interacción débil. En la interacción débil, de la que aquí hay un ejemplo en este lenguaje de los diagramas de Feynman que usamos en física de partículas, la interacción débil, decía antes, es en particular la que permite intercambiar partículas de la tabla. Es una interacción en la que, por ejemplo, un quark down, que está dentro de un neutrón, se convierte en un quark up, emitiendo un mediador de la fuerza, un bosón W, que es muy masivo, es muy inestable y enseguida se desintegra en otras partículas. Por ejemplo, aquí un neutrino y un antineutrino del electrón. Esto que he puesto aquí es una reacción nuclear. Es un neutrón convirtiéndose en un protón. De hecho, la interacción débil es la responsable de todas las interacciones nucleares que hay en las estrellas, de fusión nuclear y de otros tipos, mucho más complicados, que han formado básicamente todos los elementos que hay en el universo, menos el hidrógeno y el helio. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, todo esto de lo que estamos hechos, está formado en estrellas. Se ha formado en alguna estrella que probablemente explotó como una supernova hace algunos miles de millones de años y acabó en nuestro sistema solar, este material. ¿Qué ocurre? En estos procesos que hay aquí, en los que una partícula se convierte en otra a través de la interacción débil, resulta que la intensidad de la interacción depende de las partículas que estén involucradas. Por ejemplo, cuando un quark se convierte en otro, antes era un up en un down, aquí es un up en un bottom, la probabilidad de que esto ocurra también tiene unos parámetros libres. Para cada pareja de quarks hay una intensidad distinta. En realidad están relacionadas, solo hay 4 independientes, pero eso no es lo importante. Lo importante es que si miramos cuál es la intensidad relativa, la probabilidad de que un quark de un cierto tipo se convierta en otro, de nuevo, hay unas jerarquías enormes. Es muy probable que un up se convierta en un down, muy poco probable que se convierta en un extraño e improbabilísimo que se convierta en un bottom. De nuevo, jerarquías muy grandes. Y algo parecido ocurre en lo que llamamos el sector leptónico, donde están aquí el electrón y sus parientes y los neutrinos. Ahí hay un fenómeno que ya en sí mismo está más allá del modelo estándar. En el modelo estándar los neutrinos no tienen masa y gracias a las medidas que se han realizado en los últimos 25 años, ahora sabemos que sí la tienen y eso hace en particular que los neutrinos puedan interconvertirse, puedan oscilar, es como lo llamamos. Un neutrino del electrón se puede convertir en uno del muón, en uno del tau, de nuevo con ciertas probabilidades. Y si uno mira esas probabilidades, que dependen del par de partículas involucradas, de nuevo hay jerarquías. Hay algunas transiciones que son muy probables, otras que son muy poco probables, hay casos intermedios. Hay un montón de estructura, un montón de jerarquías
de diferencias de órdenes de magnitud entre estos parámetros fundamentales de la naturaleza y no sabemos de dónde viene. Eso a los teóricos nos molesta muchísimo. Así que esto es un gran misterio. Esto, de hecho, para mi gusto personal, de hecho trabajo en ello, por eso, es el misterio que más me gustaría resolver. Es lo que más me corroe. Pero hay muchos otros. Otro misterio que tenemos entre las manos es por qué nuestro universo no es un universo de pura luz. Es casi un universo de pura luz, pero no del todo. Ocurre lo siguiente. Cuando se unen la mecánica cuántica y el principio de relatividad, de hecho la relatividad especial, una consecuencia necesaria de que las dos cosas coexistan es la existencia de la antimateria. Esto es algo que, de lo que se dio cuenta Dirac hace casi 100 años, que básicamente viene a ser que cada partícula de esta tabla que estamos viendo tiene un doppelgänger, tiene una antipartícula asociada. El electrón tiene el positrón, el quark up tiene un antiquark up, un anti-up, y tienen cargas opuestas. Y como tienen cargas opuestas, eléctricas y los otros tipos de carga que tienen estas partículas, si se encuentran, tienen la mala costumbre o la buena costumbre de aniquilarse mutuamente. De hecho, una aniquilación típica sería que, por ejemplo, un electrón y un positrón se aniquilaran produciendo fotones, produciendo luz, que típicamente sería rayos gamma, luz de muy alta energía, porque esto es una conversión más energía muy violenta. Si en el universo primitivo hubiera habido tanta materia como antimateria, o si aquí hubiera tanta materia como antimateria, inmediatamente nos convertiríamos en luz. Todo se convertiría en luz por este mecanismo. Entonces se puede plantear la pregunta, ¿esto es algo que el modelo estándar pueda describir? La respuesta no es obvia, porque de nuevo las interacciones débiles, tienen mucho que ver con el problema del sabor, de hecho, distinguen materia de antimateria, las distinguen un poquito. Así que llevamos mucho tiempo estudiando si el modelo estándar es capaz de describir este problema. No solo tenemos eso, sino que también tenemos el problema de explicar por qué la diferencia es la que es entre materia y antimateria. Y tenemos información sobre eso, tenemos información de nuevo desde el cielo. Cuando se estudia la historia del universo, que está aquí resumida en este diagrama, en el que desde el Big Bang el universo va expandiéndose muy deprisa al principio, más lentamente y ahora de nuevo de manera acelerada, si nos vamos muy al principio y ampliamos, el universo era muy pequeño, era tan pequeño como queráis imaginar, así de pequeño. Y el universo es muy pequeño, pero toda la energía y la materia del universo están contenidos en ese tamaño tan pequeño. Eso quiere decir que el universo está extremadamente caliente, es extremadamente denso, inimaginablemente caliente y denso. Eso es un plasma. Y en ese plasma, las partículas y las antipartículas están aniquilando furiosamente y produciendo luz. Como es un plasma, no es transparente. Esa luz que se produce inmediatamente es absorbida por otra cosa, pero a la vez el universo se está expandiendo, se va enfriando. Y llega un momento en que está lo suficientemente frío como que para que la materia que queda forme átomos. Hasta entonces, los núcleos atómicos, que en realidad eran solo hidrógeno y helio, y los electrones están separados, están formando este plasma. Pero cuando llegan a una temperatura lo suficientemente baja, se unen en estados neutros, el universo se vuelve transparente. Esto ocurre unos algo más de 300.000 años después del Big Bang. Y toda esa luz que se había producido en las interacciones de las partículas, empieza a viajar por el universo, que está bastante vacío. Y esa luz la podemos ver. Tenemos imágenes de esa luz desde hace mucho tiempo y esta es la imagen más precisa que tenemos ahora mismo. Esto es un mapa de esa luz, lo que llamamos el fondo cósmico de microondas, hecha por el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea. Es una luz que ahora mismo permea todo el espacio, está como a 2,7 grados por encima del cero absoluto en temperatura. Estos colores tienen que ver con que hay diferencias muy pequeñas de temperatura que están relacionadas con la distribución de materia en el universo primitivo. Tiene un montón de información este mapa. Pero en particular tiene una información en bruto y es cuánta cantidad de luz hay en el universo. Y con eso podemos reconstruir cuánta desproporción había entre materia y antimateria en el universo primitivo, porque la desproporción, si había algo más de materia que de antimateria,
es lo que ha dado lugar a que ahora nosotros estemos aquí. Si hubiera habido exactamente la misma cantidad, solo habría luz en el universo. Lo que hemos aprendido es que había casi la misma cantidad. La diferencia era una parte en 10.000 millones, más o menos. Eso es una diferencia diminuta. ¿Okay? Somos el resultado de una aniquilación masiva de materia y antimateria y de que haya quedado esta parte en 10.000 millones aislada, que corresponde a toda la materia hadrónica, la materia bariónica, perdón, materia ordinaria que vemos en el universo. Y ahora podemos volver a la pregunta. En el modelo estándar os he dicho que hay una diferencia entre materia y antimateria. En particular, la interacción débil no la ve de la misma manera. ¿Basta para explicar este efecto? Parece que no. Parece que el modelo estándar no es capaz de producir ni siquiera esta diferencia diminuta. Tendría que tener unas propiedades, las interacciones de partículas en el universo primitivo parecen necesitar unas propiedades distintas, en estos términos, de las que tiene el modelo estándar. Así que esto es otro misterio que tenemos entre las manos y que realmente no somos capaces de entender bien. Hay otro asociado, y es que las interacciones fuertes, sabemos por motivos teóricos, que podrían dar otro mecanismo para generar asimetría bariónica, y parece que no lo hacen. Tampoco entendemos por qué. Estos dos misterios en los que me he concentrado hasta ahora eran experimentales y observacionales. Son cosas que la naturaleza nos pone delante. Ahora quiero hablar un poquito de otros que tienen un cariz más teórico. Y que quizás por eso son un poco más difíciles de explicar. Lo he resumido con esta pregunta. ¿Puede el modelo estándar morir de éxito? A pesar de que describa todo, hay algo que nos moleste a nivel teórico. Pero el modelo estándar tiene una cosa muy interesante, y es que es la primera vez que tenemos una teoría fundamental de la naturaleza que parece que es válida a todas las escalas de distancia y de energía, que no necesita nada más. Eso es fundamentalmente distinto de otros casos que hemos visto en la evolución histórica. Por ejemplo, la gravedad de Galileo y de Newton funciona muy bien, pero sabemos desde hace tiempo que si las velocidades de los objetos son parecidas a las de la luz o hay una masa muy grande en un tamaño pequeño, como en este otro agujero negro supermasivo, el de M87, las leyes de Newton de la gravedad no bastan para describirlo. Las leyes de Newton son una aproximación muy buena de la relatividad general, pero cuando se va a condiciones extremas hay que usar la relatividad general, una teoría más fundamental. Lo mismo ocurrió con las interacciones débiles. Las interacciones débiles, como las conocemos ahora, esta descripción microscópica que viene del trabajo, entre otros, de Glashow, Weinberg y Salam, que recibieron el premio Nobel por ello, tenía una aproximación mucho tiempo antes, lo que llamábamos la teoría de Fermi, que bastó para explicar las reacciones nucleares y para construir reactores nucleares, armas atómicas. No hacía falta tener este nivel de detalle para entender las reacciones nucleares. Pero de nuevo, esta teoría de las reacciones nucleares, cuando se sube lo suficientemente de energía, cuando la energía de las partículas que interactúan es del orden de la masa del W, de este mediador de la interacción, de nuevo deja de ser válida. El modelo estándar no le pasa esto. El modelo estándar, desde el punto de vista de la consistencia interna, podría en principio valer a todas las energías. Pero hay una cosa que nos preocupa, ¿no?, en esta validez universal, y es que tiene unas propiedades que llaman la atención. Aquí lo que estoy enseñando son estos alfa 1, 2, 3, son las intensidades de las tres interacciones. Esta es la del electromagnetismo, la de la interacción débil y la de la interacción fuerte. De hecho, su inverso, pero bueno, eso da igual. Y estoy enseñando cómo dependen estas intensidades de la energía. Aquí, estas son las energías típicas del LHC, sus intensidades son muy diferentes. Y aquí está nuestro mundo de grandes distancias. Pero si se sube mucho la energía, si se disminuye mucho la distancia entre las partículas que interactúan, lo que predice el modelo estándar es que los acoplamientos empiezan a parecerse mucho. Y estas energías enormes, un billón de veces mayores que las del LHC, parece que sus valores serían similares. Eso plantea una pregunta. ¿No será que
a energías muy altas, a distancias muy pequeñas, estas tres interacciones en el fondo son la misma. Sería algo similar a lo que hemos visto en la historia de entender otras interacciones, como el electromagnetismo y la fuerza débil. Esta es la idea que se llamaría la idea de la unificación de las fuerzas, o de la gran unificación. Y hay otra cosa interesante, y es que un poquito más allá en energía, bueno, otras órdenes de magnitud, pero en este dibujo parece un poquito más allá, se llega a un límite en el que deja de ser verdad lo que decía al principio. Decía, la gravedad es muchísimo más débil que las otras fuerzas, pero eso es verdad en nuestro mundo, es verdad en el mundo del LHC, pero no es verdad a distancias del orden de la escala de Planck. Distancias extremadamente diminutas, pero en las que esperamos que la gravedad, la que entendemos muy bien para objetos grandes, se vuelva cuántica. Si eso es así, si aquí a estas altas energías hay escalas fundamentales nuevas que tengan que ver con la gravedad cuántica o que tengan que ver con que las fuerzas se unifican, entonces tenemos un problema. Porque si esto ocurriera, el modelo estándar se desestabilizaría. Los valores que vemos de los acoplamientos de las masas de las partículas, en particular de la masa del Higgs, tendrían unos valores absurdos y habría que ajustar los parámetros de la teoría con una precisión inmensa para cocinar lo que vemos en la naturaleza. Esto a lo mejor es así. El hecho de que tengamos eclipses de sol, eclipses en los que la luna tapa casi perfectamente el sol, eso es un ajuste fino, un fine-tuning, lo llamamos en la jerga. Tiene que ver con que el tamaño aparente de la luna visto desde la Tierra es casi idéntico al tamaño aparente del sol visto desde la Tierra. No hay ningún motivo para eso, sabemos que no lo hay, es casualidad. Es un ajuste fino del orden del 1 del 2%. El problema es que si en el modelo estándar hubiera este tipo de escalas de alta energía que lo desestabilizaran, ese ajuste tendría que ser de una parte en un billón, y eso ya nos parece excesivo. Eso es lo que llamamos el problema de la naturalidad, que el modelo estándar se vuelve antinatural, artificioso en los valores de sus parámetros, si hay estas escalas de alta energía. Y, por supuesto, esta reflexión también nos plantea un problema de naturaleza mucho más conceptual, y es que, llegados aquí, nos gustaría describir la gravedad a nivel cuántico, y eso, desde el punto de vista teórico, plantea unos problemas tremendos. Eso es el santo grial de la física teórica. Llevamos 100 años pensando en esto, pero, por todo lo que sabemos, la gravedad y la teoría cuántica se llevan muy mal. Y ni siquiera sabemos si tenemos entre las manos alguna teoría candidata lo suficientemente razonable para esto. Y lo último que quiero mencionar entre los misterios, y ya me estoy acercando al final de mi charla, es algo que pone toda esta información que tenemos junta. Tiene que ver con por qué el universo es grande. El universo es grande, es un eso observacional. También sabemos que se está expandiendo de manera cada vez más rápida, que la expansión se está acelerando. Para explicar eso, es necesario introducir en las ecuaciones de la relatividad general, que explican la evolución del universo, lo que llamamos la constante cosmológica, algo que Einstein introdujo, luego se arrepintió, algo que tiene una historia complicada, pero que ahora resulta necesario para describir nuestras observaciones cosmológicas. Esa constante cosmológica viene a ser una densidad de energía que permea el vacío. ¿Qué ocurre? Que tenemos otra densidad de energía que permea el vacío, que es la del campo de Higgs. Y esa densidad de energía es una contribución a la constante cosmológica. Puede haber otras, que no conocemos. Pero si solo hubiera esa, que es la que conocemos, lo que ocurriría sería que el universo sería, a ver si consigo decirlo con una palabra razonable, en un quintillón de veces más pequeño de lo que observamos. Así, palmo arriba, palmo abajo. Eso obviamente no es así. Es otro problema de ajuste fino. Si hubiera solo la densidad de energía asociada al campo de Higgs y otra cosa, tendrían que cancelarse en una parte en un quintillón, en ciertas unidades. Es algo que no parece razonable, de nuevo, y que es un enorme misterio para el que no tenemos buenas respuestas. Bueno, he hablado mucho de los misterios y he hablado muy poco de lo que uno se podría esperar que hagan los teóricos en esta situación, que es buscar modelos nuevos, teorías nuevas que traten de explicar esto. Voy a hablar muy poco de eso por dos motivos. El primero, porque todo esto de lo que he estado hablando, todos estos misterios, salvo quizás el último, el de la constante cosmológica,
llevan con nosotros 40 años, 50 años, desde la formulación del modelo estándar, poco más allá, la unión de resultados experimentales y de conocimientos teóricos planteó estos problemas que siguen ahí. Así que hemos tenido décadas para buscar ideas y modelos que traten de explicarlo. Esto es un diagrama complicadísimo de Tim Tate para ilustrar teorías de la materia oscura. La materia oscura, una de las hipótesis, de hecho, la hipótesis que parece más favorecida es que sea algún tipo nuevo de partícula elemental que no conocemos. Y en cualquier modelo de nueva física que extienda el modelo estándar, lo típico es que aparezcan partículas nuevas que podrían ser candidatos a constituir la materia oscura. Pero este diagrama sirve también para ilustrar muchísimas de las ideas que se nos han ocurrido. Hay familias de ideas, como la supersimetría, que consiste en postular una simetría muy potente que cada partícula del modelo estándar le asocia a otra de una manera bien definida. Eso generaría muchas partículas nuevas que, por ejemplo, se podrían ver en el IHC, con masas más altas de las que conocemos. Ideas sobre que el bosón de Higgs podría tener una naturaleza compuesta o más complicada que la que propone el modelo estándar, en el que es una partícula elemental. Relacionado con eso de una forma complicada estaría la hipótesis de que el espacio-tiempo tenga más dimensiones de las que observamos, que podrían estar enrolladas sobre sí mismas, igual que si vemos un cable de lejos parece unidimensional, si lo vemos de cerca se puede girar a su alrededor. Hay todo tipo de ideas para explicar las propiedades de los neutrinos, para explicar esto que mencionaba de que la interacción fuerte podría distinguir materia y antimateria, parece que no lo hace. Y todas esas ideas se pueden combinar de maneras complicadísimas para construir extensiones del modelo estándar que tienen consistencia matemática y que proponen posibles nuevas físicas que el experimento podría buscar y encontrar. Bueno, la mejor manera de resumir esto es que los experimentos de las últimas décadas, y en particular el IHC, están dedicando muchísimos esfuerzos a encontrar estas hipotéticas nuevas formas de física, nuevas partículas, nuevas interacciones. Y esos esfuerzos inmensos están resumidos en estos diagramas, que son lo que llamamos diagramas de búsqueda de partículas. El resumen es que no hemos encontrado nada de todo esto. No hemos encontrado nada que no esté en el modelo estándar, en un experimento de colisiones. No hemos encontrado supersimetría, que durante mucho tiempo era la idea más favorecida por los teóricos. Lo que tenemos son cotas inferiores a los valores que podrían tener las masas de esas partículas. Si no las hemos visto, si están ahí, tendrán que tener una masa más alta. El experimento ha buscado todo tipo de partículas que no tienen que ver con supersimetría, que tienen que ver con otros modelos. De nuevo, no se ha encontrado nada. En todos los casos, lo que hay es cotas inferiores a los posibles valores de sus masas. Así que realmente estamos en un desierto de indicios sobre la nueva física. Hay muy pocas cosas a las que agarrarse. Y esas pocas cosas a las que nos estamos agarrando hoy en día, y que esto me lleva a la parte final de mi charla, son los hilos de los que tiraremos en el futuro inmediato, tienen más que ver, de hecho, no tanto con esta física de aquí, que es la de la frontera de energías, tratar de producir partículas nuevas de masas altas, sino con la frontera de intensidad, las búsquedas indirectas a través de observables muy precisos. Y ahora mismo, de hecho, hay varias cosas a las que estamos prestando mucha atención. Parece que estamos viendo que hay desintegraciones de quarks pesados, medidas en particular en LHCb, uno de los experimentos del LHC, que están violando, no están respetando una de las propiedades fundamentales del modelo estándar, y es que todos los leptones cargados, el electrón, el muón y el tau, interactúan a través de la interacción débil de la misma forma. Parece que eso no se está respetando, aunque la evidencia de que la desviación de 1 para esta cantidad, que debería ser 1, la evidencia para que esto no sea 1 efectivamente no es todavía tan fuerte, no satisface este estándar, este patrón oro de las 5 sigmas del que hablamos en física de partículas. No nos sentimos suficientemente seguros como para excluir que aquí haya algún problema de naturaleza estadística o teórica o experimental. Otra cantidad que es muy interesante y en la que de nuevo vemos desviaciones es una de las cantidades que podemos medir con más precisión.
los momentos magnéticos anómalos de los leptones cargados, del electrón o, en este caso, del muón. Ahí también tenemos una situación muy interesante. Tenemos una medida experimental extremadamente precisa, con una precisión de una parte en 10.000 millones, si recuerdo bien, que parece que está en una discrepancia tantálicamente parecida a las 5 sigmas con la teoría, si no fuera porque ahora mismo tenemos un puzzle muy interesante, tenemos contradicciones internas en la teoría. Dos maneras distintas de hacer el cálculo en el modelo estándar, cocinadas de manera complicada, nos dan resultados que a su vez son ligeramente discrepantes. Son realmente estos rompecabezas los que tenemos ahora mismo en las manos, ¿okay? Por un lado tenemos nuestros santos griales, la gravedad cuántica, la gran unificación, estos problemas más teóricos, y por el otro tenemos estos indicios de posibles desviaciones experimentales de las predicciones del modelo estándar, que requieren muchísimo trabajo, como mencionaba Juan, tanto desde el punto de vista experimental como desde el punto de vista teórico. Este es un caso en el que ahora mismo el problema está en el lado de la teoría. No estamos seguros de controlar la incertidumbre de la predicción teórica. Y esto me lleva a las conclusiones. He hablado básicamente de lo que no entendemos. Y por apropiarme de otra cita apócrifa parecida a la de Lord Kelvin, esta de Mao Zedong, lo que diría un teórico es que como la confusión es máxima bajo el cielo, la situación es excelente. Tenemos un montón de terra incógnita que explorar. Y probablemente, o eso esperamos, lo que nos llevará esto es a encontrar nueva física o quizás a un cambio de paradigma. Lo que creemos es que hay algo muy profundo que no estamos entendiendo en física fundamental. Y ese es el mensaje que quiero dejar. Estamos en una encrucijada en la que, por un lado, tenemos la sensación desde hace décadas de que no hay grandes avances en física de partículas, de que estamos muy perdidos, pero esto ha llegado al punto de que nos estamos dando cuenta de que hay algo muy, muy, muy básico que no entendemos. Y eso es muy probable que lleve a grandes revoluciones y grandes descubrimientos en el futuro a medio plazo. Bueno, gracias por su atención.